Talagang napakatunog ngayon at laman ng usap-usapan sa mundo ng boxing itong Pinoy na si Jandrel Cuadro Alas Casimero, lalo na nang binanggit sa kampo ni Naoya Inoue matapos nanalo sa Amerikanong si Stephen Fulton na sinabi nitong lalabanan muna ni Inoue si Casimero bago umakyat sa featherweight division. Isa itong napakalaking laban na dapat na paghandaan na gusto ni Casimero, mga tol, kung saan hindi natuloy ang kanilang unang pagharap sa bantamweight division noong 2020 dahil sa salot na COVID-19. Unang nakilala si Casimero sa mundo ng boxing nang dumayo ito sa Argentina at pinataob ang kanilang pambansang kamaoh na si Luis Lazarte. Kung saan nagwala ang kampo ni Lazarte na gustong kulugin si Casimero. Nagliparan ang mga upuan sa ibabaw ng ring at mabuti na lang itinago si Casimero sa ilalim ng ring. Ito ay para sa IBF Interim World Light Flyweight Title. Nakalipas lang ang 4 na buwan, mga tol, na bigyan ng malaking laban si Casimero para sa world title. Lumipad ang kampo ni Casimero papuntang Mexico upang sagupain itong undefeated na bata ni Morales na si Pedro Guevara. Hindi ito madaling laban kay Casimero, mga tol, dahil maliban sa wala pang talo itong si Guevara, isa itong WBC Silver Light Flyweight Champion at North American Boxing Federation Light Flyweight Champion. Tara, mga tol, ating panoorin kung paano tinalo ni Casimero itong undefeated na bata ni Morales mismo sa kanilang baluarte. Dala ni Casimero ang kartadang 16 wins, 2 losses at may 9 knockouts, habang si Guevara naman ay may 18 wins, walang talo at may 13 knockouts. Ito ay para sa IBF Light Flyweight title na naganap sa Mazatlan, Mexico. Sa pagbungad ng unang round, mga tol, parehong naka-orthodox stance ang dalawang boksingero kung saan si Casimero ang naka-yellow white shirt. Buena y claro. Buenos amigos. Y así buenos amigos, Rubén Olivares, que aquí está como en casa. Lo atienden igual que en la Bondojito a Rubén Olivares. Así es, ahí con Pedro. Ahí es con el señor. Con Donaje. Donaje, claro. Mula sa kombinasyon ni Casimero, bumagsak si Guevara, ngunit nakatayo pa ito at lumaban. Se fue a la lona, lo están madrugando al mexicano Pedro Guevara, lo sorprendieron, pega fuerte John Riel Casimero, es una pelea en la que no puede parpadear Pedro Guevara y ha sido sorprendido en este primer episodio. Ahí va el filipino a tratar de lograr la victoria rápido por la vía del knockout. Tiene que intentar con los golpes rectos de izquierda para tratar de ganar buenas combinaciones Pedro Guevara. Ya se vio la potencia de parte del peleador oriental, que es bravo y que tiene una pegada realmente paralizante. 10 outs en 16 victorias. Ahí está con la derecha castigando al rostro del mexicano y logra meter un uppercut de derecha. Mazatleco, vamos a ver si puede reaccionar Pedro Guevara. Rubén Olivares debe de reaccionar, Lalo, porque lo sorprendieron y lo agarró, yo creo, yo me imagino que lo agarraron frío y mientras se va calentando, yo creo que fue acomodando, se va a ir boxeando como él sabe y debe de meter sus golpes a donde debe ser. El jab de izquierda para tratar de mantener lejos a este valiente peleador de Filipinas que pega fuerte y que tiene una estupenda técnica en la ejecución de sus golpes. Ahí va para adelante, le cierra bien la salida. Y vemos ese upper de derecha que le conectó el filipino. Yo creo que con ese tuvo para irse a la lona Pedro, que debe de ponerse muy vivo, muy atento a lo que está haciendo arriba de ring. Sí, de verdad lo conectó con mucha fuerza, ya lo remarcaba en su narración Eduardo Camarena. Ese uppercut entró directo a la quijada, Rubén. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí lo que pasa es que fue confiado Pedro el primer round y... está el segundo round, el filipino lleva prisa y rápido se fue al centro del cuadrilátero. El segundo round, Jorge Mille. Ándale, vámonos al segundo episodio. Es tiempo de remar contra Corrino, va hacia adelante. Así es, intermitente el ataque del mexicano. Se tarda mucho tiempo en lanzar golpes, Rubén. Y ahí ahora sí, primero conecta abajo y remata con la derecha.
porque la mano izquierda es la primera la que hay que trabajar, no la derecha. La derecha es para cuando quiera uno, pero mientras hay que darle un... A demostrar la grandeza del boxeo mexicano. Se tarda en su accionar ofensivo, pero ahí va poco a poco. Distancia con el jab para que los golpes lleguen a su objetivo, porque el filipino es un boxeador veloz. ¡Qué bien! Otra vez Pedrín Guevara, dice el mundo, el filipino John Riel Casimero. Bajar al rival con la mano izquierda. ¡Vámonos, Lalo! Aquí estamos arrancando este episodio en Mazatlán, donde Joe Conde le ganó a Manuel Villa la primera. Sa round 3, mainit pa rin ang palitan ng suntok ng dalawang boxers, mga tol, kung saan nagsisigawan naman ang mga Mexican fans para sa suporta sa kanilang pambato. El día que el boxeador se da cuenta, Rubén, como tú manejabas la mano izquierda, de lo importante que es el jab, en ese momento el peleador deja ya simplemente como algo obligado, tirando jabs, y es lo que busca aquí el mexicano, que vuelve a... Bueno, se quita ese derechazo y lo atacó el filipino, que pega durísimo, pero no tiene otra cosa que tenemos que llegarle a clinch y después tirar golpes, que es lo que debe de hacer, y tener mucho cuidado con la cabeza. Ahí se vio que Colbert, ahí está el cabezazo. El filipino, así que habrá más historia entre México y Filipinas. El campeón del mundo es John Riel Casimero, que fue a ganarle allá a Argentina. Bien, llaveando ahora sí con la mano izquierda en tres ocasiones, con rapidez, con velocidad. Pedro Guevara es lo que le mandan hacer en su esquina, y es lo que todos esperábamos, que ya reaccionara y que abriera camino con ese jab de izquierda. Cuidado ahí, que se suelte Pedro, que abra con el jab. Todo eso que está pasando ahí, hay que enseñarlo a Pedro a cómo sostenerlo, quitarlo al contrario y agarrarlo de los brazos para poderlo pasar. Tan facilito. Cuidado con la mano izquierda de John Riel. Para mantenerlo a distancia, evitar el contacto, porque es peligroso además con la cabeza el peleador de Filipinas. Pues ahí en dos ocasiones con la mano izquierda y ahora... Jabs, pero volver a montar la guardia arriba para evitar una respuesta inmediata del filipino, que es muy rápido. Y ahí ahora sí le da la vuelta, primero a la izquierda, sale de ahí con la... caminando inteligentemente Pedro Guevara, y después la derecha en buena forma. Otra vez par de jabs del mexicano cuando va activa, se traga. Cuidado con la izquierda, oye, y terminó este episodio. Y aquí viene el quinto episodio. Pero este filipino es muy, muy fuerte. Entrón, va para adelante permanentemente. Está confiado en su resistencia. Y por eso es que ataca, lejos de nuestro general de transmisiones, don Salvador Núñez, aquí en la producción de este evento, aquí en Mazatlán. Buena izquierda. Y viene que esto venga acompañado de jabs. Distancia. No hay esa. Él tiene la técnica suficiente para poder boxearle al filipino y poder ganarle. Nada más que hay que decirle desde la esquina. Otra vez, ve, y luego da la vuelta. Y da la espalda. Y prácticamente queda a merced del filipino. Sa round 6, mga tol, mas lalong tumitindi ang bakbakan ng dalawang boxers, kung saan hindi pa ito nakitaan ng kapaguran. En sábado, con una gente le pide deportes. Como debe de ser. Como debe de ser. Aquí ya empezó el episodio. Con la derecha, esa rápida, veloz que de verdad tiene John Riel Casimero. Porque ya hubo un choque fuerte. Y nuevamente se entrega Pedro Guevara ante la velocidad. Ahora lo acorrala prácticamente John Riel Casimero. Tiene que buscar la distancia. Ojo, bro. Y esto significa campear. Otra vez lo prendieron con la izquierda. Se entrega el mexicano. Y fuera toro de lidia. Y queda a merced de los golpes de Casimero. Que vuelve a darse de verdad gusto el filipino. El filipino está entero. Está entero, fuerte, con muy buena condición física. También Pedrito, pero como que le falta más técnica a Pedro. Cuidado ahí el cabezazo, el cual se duele. Le dice que se para o pierde el tercero sobre la superficie. Y ya está, de verdad, en malas condiciones.
Casimiro trata de buscar al mexicano que de verdad no está nada bien. No sé si hay que tirarlos, pero hay que saber a dónde hay que tirarlos. Séptimo round de esta contienda, sábados de Coronas. La derecha es para cobrar. Sí, sí. La izquierda es para darles un concierto de mano izquierda y trabajarla como debe de ser. Pedro tiene esas... Más preocupado por quitarse de encima... Y aquí le ganó Antonio Becerra a Salvador Sánchez el 9 de septiembre de 1977 en la única derrota del gran Sal Sánchez cuando disputaba el campeonato. En vista, como bien lo decía Lalo Camarena, ante un boxeador como el filipino que entra muy agachado, aparte de que es bajito, y simplemente lo recibe, lo cacha, pues. Y pierde la figura también, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué pretende con esa acción? Que descalifiquen al filipino, que le quiten un punto. No, no va a suceder. No, no. Él tiene que... Ahora se van de las esquinas. Es el octavo round, Jorge Mille. Pues vamos a ver qué es lo que se puede. Campeón Mini Mosca de la FIB. Rápido entra el filipino. El Casimiro allá en Guadalajara, Jalisco. Saludos a la familia Soto Macías. El filipino, porque el mexicano lo golpea, después va y se entrega de esta misma forma. Ya son muchas, muchas veces, Lalo Camarena, que ha sucedido esto. Se entrega el mexicano Guevara. Yo siempre digo que se pelea como se entrena. Combinaciones, tirar, combinaciones, repetir combinaciones para tratar de lograr el objetivo. Y se está olvidando de eso Pedro Guevara, que vuelve a entregarse en un estilo que le convierte en el mundo. John Riel Casimiro, 10 segundos y hacia abajo. Es momento de atacar, de llavear. Así lo hace Pedro Guevara. Ya en los últimos segundos de este octavo episodio, suena la campana. Sa round 9, mga tol, dikit pa rin ang laban kung saan gustong makakuha ng impresibong panalo ang dalawang boxers. No round de la pelea, John Riel Casimiro de amarillo y blanco, el filipino, y el mexicano Pedro Guevara de aquí de Mazatlán, la perla del Pacífico. Qué bonito lugar Mazatlán. De aquí es el charolito Jorge Horta, gran beisbolista. Buena izquierda, castigando al rostro. El peleador de Filipinas, que es muy rápido, es vivo, es intuitivo, sabe el momento, le debe soltar las manos, sabe qué golpe es el que puede hacer daño al rival. Y cuando se siente en peligro, el referee le llamó la atención al considerar que el cabezazo que tiraba el mexicano fue de manera intencional. Y la cabeza a Pedro Guevara para que vaya adelante, pero no se anima. El peleador mazatleco, también de aquí, es el más alpecín de Vidos. Ven a la derecha, lo prendieron. Está en malas partes del peleador oriental, que está dominando la pelea. Va para adelante y la gente le grita: Pedro, ¿qué más motivación? Sí, Pedro Guevara. Incluso pegarle abajo al filipino. Pues aquí ya inicia. Fútbol americano de gran nivel, Guillermo. Igual usted dirá, pero es que pelea feo, pero bueno, ese campeón del mundo fue la pierna izquierda de John Riel Casimiro, le metió el pie, vamos, para que quede claro. Buena otra vez la mano izquierda de Pedro Guevara y después falla en dos ocasiones. Le piden que vuelva a atacar. Seguro está bien, se mueve esa pelea. Cuidado, bien la mano derecha de Pedro Guevara, ahora la izquierda sobre el rostro del filipino John Riel Casimiro. Es momento de atacar, venga Pedro. Otra vez la mano derecha, cuidado, un resbalón por ahí de Guevara, que alcanza a quitarse un golpe que llevaba furia por parte de John Riel Casimiro. Ahí la izquierda y la derecha del mexicano, le triple al referee. Sí, no. La mano derecha, cuidado. Quedaba ahí. Leno, el mexicano. Los últimos segundos de este episodio, ya se va a acabar. La misma historia. Sa round 11, mga tol, agresibo pa rin si Casimiro na gustong hindi paabutin sa desisyon ang laban. Aquí está el penúltimo round, la gente apoya a Pedro Guevara, quieren que reaccione a ver si puede llevarse la victoria frente al filipino John Riel Casimiro. Que la pelea es precisamente el hombre de Filipinas, John Riel Casimiro, y otra vez
en la lona Pedro Guevara, como esperando que el referee descalifique la pelea, la gran oportunidad de ser campeón del mundo. Le traen al campeón mundial a su tierra, con su gente, con su público, la gran oportunidad de ser campeón para Humberto La Chiquita González, a quien le mando un saludo. Venga, padrino. Hoy, Humberto, es que los japoneses apoyaron. Pues todavía no, Pedro no lanza jabs y desespera. Qué cómodo el peleador tagalo. Y va a terminar el round, el penúltimo. Se le está yendo el tren a Pedro Guevara. Se le está escapando. Sa round 12, mga tol, pinilit ni Casimiro na pabagsakin ang kalaban upang makaiwas sa hometown decision. Ngunit napakatibay talaga ng Mexican champion. Simplemente lo espera, es campeón del mundo. Milagroso para México. Ojalá Rubén así sea. Sí, yo estoy esperándolo para hacer mi película. Las glorias del Púas. Y ahí nuevamente Pedro Guevara recibe la mano izquierda. Compone nuevamente a la hora de ir a ofender, a atacar sobre John Real Casimiro. Queja ahí de un cabezazo en la quijada, Pedro, pero no es momento para hacerlo, es momento para atacar. Y ofender, le dicen, cierre, vamos. A Pedro Guevara, la oportunidad de oro, aquí en casa, por ir por el campeonato del mundo. Se está esfumando, 10. Lo más sereno, campeón, esperando. Aquí están las puntuaciones. El juez Levi Martínez calificó este combate 114 a 113 en favor de Casimiro. Una puntuación a favor del filipino por un punto de ventaja. El juez, el judge Rubén García calificó este combate 114 a 113. Judge Rubén García scored this bout 114 to 113. Pagkatapos ng laban, mga tol, nakuha ni Casimiro ang panalo sa dikit lang na split decision at naangkin ang IBF light flyweight belt. Ito ang unang titulo ni Casimiro sa buong mundo. Salamat sa iyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.